alcalde municipal de Cherán, Roberto Bautista Chapina, acusa al gobierno estatal de excluirlo de las negociaciones para resolver la problemática que se vive en aquel municipio. Incrimina a profesores de la sección democrática de la CENTE de politizar la situación donde no se ha logrado restablecer el orden. Yo no quisiera que, por ejemplo, nos den tantas largas y luego unos personajes hablen de que pues copien la situación de Cherán, ¿no? Porque ya cuando se está viviendo ahí, que ahorita ya estamos secuestrados por los mismos de Cherán, ya nos dejan salir a trabajar bien a nuestra gente, los comerciantes, los maestros. Ha solicitado al secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, lo incluye en las mesas de diálogo, pero esto no ha ocurrido. Sus labores han sido limitadas a determinados horarios, pues dijo, el control del municipio está en unos cuantos. Y uno como autoridad civil cumplimos con dar los servicios necesarios, tenemos 12 direcciones. Entonces yo de las 12 direcciones, los policiales que están trabajando parcialmente, porque nada más trabajan al mismo horario que su servidor, de 9 a 3 de la tarde, ahorita. Sí, entonces no puedo dar un servicio de noche si hay alguna emergencia. No hay un solo policía ya del estatal ni de la federación. Considera que el Estado debe actuar rápido, pues de mantenerse esta situación, iniciará la rapiña entre los mismos habitantes. Pero al final, ahorita hacía un comentario, va a empezar a surgir porque se van a robar unos a los otros ahí mismo. Sí, porque los víveres empiezan a hacer falta. A su vez, el coordinador de los presidentes municipales del PRI, Armando Medina Torres, lanza un exhorto al gobierno del Estado y federal para que de manera inmediata se resuelva el problema de Cherán.